¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a SPK Espectáculo. Soy Juan Esteban de la Rosa. Estoy con ustedes durante 30 minutos conversando sobre lo que sucede en el show business, tanto nacional como internacional. Agradecidos por el seguimiento que tienen hacia esta persona, o sea, yo, a través de las redes sociales en @JuanEstebanTV. Iniciamos de una vez con las breves de SPK. Miley Cyrus ha prometido a sus fanáticos nueva música para el 2020. La exitosa intérprete del tema, We Can't Stop, mostró su nuevo peinado en las redes sociales mientras compartía la emocionante música que de pronto lanzará. Junto a una serie de imágenes, escribió: cabello nuevo, año nuevo, música nueva. El cineasta James Cameron finalmente dio a conocer la primera visión del mundo futurista de la muy esperada secuela Avatar 2. Cameron lanzó las imágenes del mundo de Pandora en una presentación del Consumer Electronics Show de 2020 en Las Vegas. Justin Bieber revelará en su documental por qué tanta gente pensó que estaba luchando contra la depresión profunda. El cantante acepta sí haberse deprimido, pero aclara que fue porque contrajo la enfermedad de Lyme. Bueno, hay casos y cosas, y ahora Justin Bieber que dice que contrajo la enfermedad de Lyme. Pero bueno, mientras nosotros venimos al patio, hablamos de todo lo que está sucediendo en el patio de la República Dominicana. Lo primero de todo es, recordemos que el 2019 cerró con muchísimas informaciones a nivel del entretenimiento y seguimos en ese mismo camino. Recordemos a Alexandra Haku, o Alexandra VIP, que es la ex esposa de Mozart La Para, que en diciembre estuvo en la palestra por el hecho de que pagara una promoción en Times Square de su tienda On Point, de su tienda online On Point. Entonces ahora esta joven mujer está siendo noticia nueva vez, pues después que le diera una entrevista a los Focus Radio Show. Alexandra aseguró que gasta más de 400 mil pesos dominicanos cuando está en la República. O sea, cuando está aquí, su gasto es de más de 400 mil. En una entrevista ofrecida al programa ya referido a los Focus Radio Show, que conduce Santiago Matías, Jessica Pereira, Dr. Nastra, la Instagramer Haku confesó que los gastos de su tarjeta son principalmente en ropa y lentes. Oye, eso. Depende, cuando me voy de viaje gasto de 15 mil a 20 mil dólares en ropa, pero cuando estoy en el país gasto alrededor de 400 mil pesos. Respondió al ser cuestionada sobre sus gastos mensuales en ropa para uso personal. Oye, esto. Señores, a veces trato de controlarme, pero es que siempre lanzan algo nuevo. Dijo que le preguntó de si era compradora compulsiva en ese momento. Haku ha sido controversial en las redes sociales en los últimos meses, luego de que dio a conocer que la misma devenga un sueldo de 110 mil pesos mensuales como asesora del Departamento de Comunicación del INAIPI. Ahora yo vengo. Yo estuve viendo la entrevista también, donde ella habla incluso de lo que le genera On Point. Su tienda On Point, su tienda online, le genera aproximadamente 90 mil pesos diarios. 90 mil pesos diarios, señores. Señores, un dinero, una gran empresaria. Atención con esto, es una gran empresaria esta joven. Su tienda online genera aproximadamente 90 mil pesos diarios, dijo ella en la entrevista en A los Focus. La vi, yo, estos ojos que se van a comer los gusanos. Pero ahora yo me hago una pregunta. Quiero seguir reiterando mi pregunta. Ella, como asesora en materia de redes sociales en el INAIPI, ganaba 110 mil pesos. Una mujer, una persona que gasta 400 mil pesos en ropa de uso diario para su uso normal y puede ir a Times Square a pagar una publicidad en una valla que se hablaba de que eran unos miles de dólares. Yo digo que es menor la cantidad, pero como quiera que sea, si son más de 5 mil dólares, eso es mucho, por un ratico en Times Square, por ejemplo, para que usted me entienda. Entonces, ahí es que digo, pero ¿por qué razón la botella en el INAIPI? Si es una mujer productiva, que también en esa misma entrevista establecía de que, si, que ella por post pagos en Instagram, o sea, publicaciones pagas, ella cobra de 4 mil a 5 mil dólares. Espérate, que yo lo tengo aquí, nada más. Vamos a estar claros, porque entiéndame esto. Y discúlpenme así, que me salga y si va a ello, vea. Pero mire,
usted está viendo que ella gasta, que por un post de fotografía ya cobra $4,000. Eso por el 52 que estamos, ¿no? ¿Qué tal el dólar? Más o menos. Son $208,000 por una publicación. Si es video, ella cobra $5,000 por $52, por $52, son $260,000. Yo espero que ella, que me aclaren, porque se la nómina pública, te lo puedo buscar, y ella aparece ahí, asesora en materia de redes del INAIPI. Ella gana en el INAIPI más que los directores regionales del INAIPI. ¿Eh? La desigualdad está a todos los niveles. A todos los niveles. Porque un profesional de la conducta o del área de medicina, director de unas de las regionales del INAIPI, no gana $110,000 mensuales. Y Alexandra Jacú estaba en esa nómina, o está todavía, ganando $110,000 como asesora en materia de redes sociales. Hay casos y cosas, y esta discrepancia, incoherencia con la que se exhiben las figuras en la República Dominicana. Si el día de mañana, Dios perdóname por lo que voy a decir, llega una popularidad inusitada a mi vida, no es verdad que yo voy a tomar de vengando y ganando tanto dinero por un post en Instagram, se gana $200,000, yo no voy a aceptar un nombramiento por 110. A menos que sea honorífico, que o nómbrame, está bien, nómbrame con $30,000 y se lo doy a una fundación. Pero que demuestre eso en este caso. Pero bueno, vamos a pasar con más informaciones. Ahora sigo en el mismo espacio, entiéndase, en KQ94, pero en el espacio Sin Filtro, que también pertenece al mismo dueño, que es Santiago Matías. Sucedió algo muy bochornoso. ¿Por qué? Y ahora con esto yo llamo la atención de todos mis colegas, comunicadores y también periodistas. En este caso, porque a veces hacer este trabajo, esto que hacemos, no es tomado tan en serio, porque muy pocas personas le dan el carácter que merece esto, que merece hablar del espectáculo, que es la parte que le llamamos farándula, porque es muy falso realmente. Pero tenemos una parte del entretenimiento día a día que pertenece a las bellas artes, que por esa razón defino SPK. Trato de siempre irme por el área de las bellas artes, entiéndase, danza, teatro, canto, cine, todo eso, que ahí es un mundo hermosísimo para informar y para compartir con la gente y que la gente se relaje. Entonces está la otra parte, que es la que más genera, que es el show business, el negocio del show, el entretenimiento, la farándula. Los bochinches. Pero ahora bien, yo puedo contar los bochinches, pero ¿cómo lo cuento? Tengo que contarlo de una forma en la cual yo no pueda faltar, que no falte el respeto o que no me vaya más allá de faltarle los preceptos de la ley que corresponden con la intimidad y la honra de la otra persona. A veces hay personas que, para llamar la atención, para tener rating, entonces dicen palabras obscenas, se refieren a otras cosas, establecen, hay injurias y demás, para poder hablar de esto. Eso da pena. Digo todo esto porque Sujeto Oro 24 se apareció de repente en Sin Filtro a reclamarle a la Bernie, a Tommy, que conocido como la Bernie, un personaje que llevó por mucho tiempo tanto en Cero Estrés, después en Los Dueños del Circo y demás, pero que también ha ido a la radio, y de verdad es un personaje muy jocoso, que llama mucho la atención, y es un personaje fuerte. Recordemos que Tommy es actor de formación, y de ahí es que sale este personaje. Pero bueno, miren, furioso y de sorpresa llegó Oro 24 al programa Sin Filtro Radio Show, que se transmite por KQ94.5. El cantante interrumpió el contenido del programa y se acercó violentamente a la controversial personaje, la Bernie, a quien desafió y amenazó con golpearlo, incluso asegurando que este se ha dado la tarea de difamar su persona. Él le dice de forma literal: yo no voy a hablar con nadie, dime lo que tú has dicho de mí en vivo, dime que te voy a romper la boca de una vez. Así le dijo el sujeto a la Bernie en un audiovisual que ya corre viralmente y lo vamos a compartir con ustedes en breve. Y la reacción de la Bernie, ¿cuál fue? Pues ninguna. El conductor prefirió mantenerse en calma, dándole la espalda al artista para no echarle más leña al fuego. Posteriormente, el intérprete urbano, quien en varias ocasiones se ha visto envuelto en diversas situaciones violentas, se disculpó a través de su cuenta de Instagram por su comportamiento. El sujeto es un tanto impulsivo,
Pero también hay que saber cómo uno toma las noticias y las hace con pinza. Porque, por ejemplo, el sujeto con nosotros, digo nosotros, cuando me refiero a nosotros, me refiero al equipo de Dando Candela, ha ido, se ha sentado allá. Nosotros lo hemos acabado, como uno dice popularmente. Hemos hablado, le hemos criticado cosas. Se ha ido a sentar allá y nunca ha tenido problema con nosotros. Porque dentro de del entretenimiento de la chercha mantenemos un respeto. Ahora bien, miren este episodio. Obviamente, las palabras obscenas, yo mismo lo edité. Tan, y se la corté. Miren esto. Señora, aquí ha aparecido sujeto oro 24. Joan, dime. Mírame los ojos, Joan. ¿Te puedes sentar, Joan? Dime. Yo no voy a hablar con nadie. Dime lo que tú me dices a mí en vivo. Que tú te pones a hablar todo. Dímelo. En vivo, no, yo cojo toda la crítica, pero usted pero habla mucho. Usted tiene un seguimiento conmigo, como que usted tiene problemas conmigo. Dímelo. Porque por eso uno queda mal. Dímelo, ve. No sé por qué, o sea. Pero ahorita dice, no, él fue a la emisora a buscar problemas. No, dime. Yo quiero que tú me digas. Dime lo que tú me vas a decir, que te voy a romper la boca de una vez. Pero Joan, mírame. Toma asiento. Hay casos, cosas y un poquito más. En este caso. Ni de una parte ni de la otra me encuentro. No, obviamente no estoy de ninguno de los lados. Creo que para criticar a una persona, la Bernie a mí me cae súper bien, el personaje y también la persona. Tomé una persona muy sana. Pero a veces tenemos que ver esa línea, esa pequeña línea. Cuando me voy pasando, ok, la gente ahora está aplaudiendo todo lo que sea una manifestación ridícula, espontánea y estúpida. La gente la aplaude y la sigue. Pero, lamentablemente el caso, yo, ese tipo de cosas no la voy a hacer. Entonces, yo creo que debemos de guardar el respeto y mantener la línea. De ninguna de las dos partes. Sujeto, no puede ser tampoco que tú seas un tipo tan agresivo, tú eres un artista. Y la Bernie, vamos a bajarle dos tonos, dos tonitos, nada más son dos que hay que bajarle. Nos vamos a la pausa, venimos en breve con más de SPK. Continuamos con más de SPK Espectáculos. Recuerda seguirme en redes sociales como @JuanEstebanTV. Pasamos a una noticia que compete al plano nacional. Sí, señores. Miren, el género urbano, hay que decirlo, es el género por excelencia ahora mismo, más pegado, más popular. ¿Por qué menciono esto? Porque a mí me gusta también mi género urbano. Y los exponentes son muy jocosos y hay que, concho, a veces uno dice, wow, el dominicano tiene una creatividad para la jocosidad y eso, que uno se queda sorprendido. Digo todo esto porque bajé con trenza bajé. Ese es Cherry Scum. Ese jovencito, que un featuring con Ozuna. Ese muchacho, él parece, y me disculpan aquí, concha, pasa como raro que yo diga eso, pero bueno, miren. Él parece como que tú coges una soda, un refresco, en buen dominicano, y le echas Mentos. Que eso revienta. Él es como eléctrico, como una cosa así, como desesperante y demás. Bueno, ustedes están viendo ahí las imágenes. Es nada más y nada menos, Cherry Scum hace unas semanitas. Ese jovencito se vio envuelto en un pequeño problema. ¿Por qué? Porque este muchacho se inventó esa fuente que usted ve ahí en La Vega. Él llegó y se tiró y se empezó ahí a mojarse y a bañarse, tú sabes. Entonces, al final de cuentas, el ayuntamiento de la provincia de La Vega demandaron al exponente y le dieron una sentencia de barrer por un mes. La fuente y cuidar la fuente, que es la entrada de la ciudad culta y olímpica de La Vega. Bueno, pues entonces miren, este muchacho hace cosas que uno dice, Dios mío, será para una gente sana, pero yo quiero que nos revisemos como sociedad. El Cherry Scum, quien hace unas semanas, como ya expliqué, se lanzó en esta fuente de agua que ustedes están viendo en pantalla, de la localidad de La Vega. Bueno, pues nada más y nada menos que él acaba de lanzar con la finalidad de un acuerdo mostrado con el alcalde de las mismas en las redes sociales, un video musical en el mismo lugar que violentó en su momento y por el cual debe pagar una condena impuesta por las autoridades, aunque no se sabe con exactitud qué material audiovisual estaría grabando el Scum. Lo que se observó que el intérprete compartió un pequeño video en las redes sociales de este asunto. Bueno, el muchacho, que parece como el padrino mágico por la cabeza que tiene, deberá cumplir con una sentencia impuesta por las autoridades de la provincia carnavalesca tras violentar los espacios públicos. El castigo del intérprete urbano consiste en lo siguiente: limpiar una vez a la semana durante un mes el área de la fuente recién inaugurada en La Vega, de donde se tiró en horas de la noche para darse un baño un día. Pues miren, señores, miren esa burla. Esa con un tema de eso. Esa con un tema. Barriendo, barriendo. Por un mes, barriendo, barriendo. Por un mes.
Dios mío, yo de verdad no soy hate. Ese muchacho me cae, está bien, baje con trenza. Pero caramba, de esta sentencia, él hizo un videoclip y un tema musical, o sea... ¿En serio? De verdad. Aparte lo que dice el tema. El tema no está hablando de que él va a resarcir el problema. No. Él se está aprovechando de un... Atención, sociedad dominicana. Atención, autoridades de La Vega. Él se está aprovechando de ese escándalo para pegarse con un tema. Barriendo por un mes. Barriendo. Para un mes. Está jocoso, sí, es verdad. Pero eso está mal. Yo quiero saber si al Alfa se le hubiese ocurrido grabar un tema de barriendo la Plaza de la Bandera por un mes. Las autoridades de la provincia La Vega sancionen eso. Es más, me voy más lejos. Él acaba de utilizar un espacio público. Yo me imagino que para ese video él pagó los impuestos que se pagan. Porque tú vas al metro ahora mismo, haces un reportaje con la gente y te cobran un dinero. Sí, usted no sabe eso, se lo estoy diciendo yo, como periodista. Aquí, cuando se quiere mandar a hacer trabajo, o los estudiantes de periodismo de las universidades, no pueden llegar con cámara ni nada, hacer nada al metro, que de una vez, no, eso hay que hablar con el departamento de comunicaciones, fue ahí unos chelitos, para que usted entienda. O sea, muchachos, es un espacio público, imagino que le cobraran sus impuestos, dígole yo, no sé. Pero para mí, para Juan Esteban de la Rosa, no tengo nada en contra del género, nada. Mis artistas urbanos los amo a todos. Pero así no. Está bien y todo, pero no todo, como se dice por ahí. Bueno, pasamos a otra información y nos vamos al plano nacional, pero internacional, claro, porque ella es dominicana, pero siempre ha enaltecido la bandera dominicana a nivel internacional. Y estoy hablando nada más y nada menos que de nuestra queridísima Amara la Negra. Sí, esa misma, yo soy Amara la Negra, que... Amara, hemos sabido muchas cosas de Amara en un momento determinado, que mira, que en un reality show de HB1, de aquí para allá, de allá para acá, estuvo, mira quién baila, vino como presentador, mira quién baila. Amara se mueve mucho, ¿eh? Bueno, pues nada más y nada menos que Amara llega a Netflix con la película False Girl. Sí, así mismo, Amara la Negra, esa misma, que los chicos le caen atrás, esa misma, Amara la Negra, la cantante y actriz de origen dominicano. Tiene muchas razones para estar más que feliz por el posicionamiento que está alcanzando en el mundo del entretenimiento internacional. Iniciando prácticamente este año, la artista estrenó en la plataforma de Netflix con un protagónico en la película False Girl. Bueno, dirigida por el estadounidense Chris Stocker, en el cual da vida a una empresaria que sale a divertirse con un grupo de amigas del trabajo y al despertar después de un día de parranda descubren que algo le está pasando a su jefa. Lo logré, padre, amén. No puedo creer que esté sucediendo. Qué manera de empezar el año. Siempre soñé con verme en Netflix y sucedió. ¿Siempre soñaste con verte en Netflix? No, soñaste con verte en Netflix porque Netflix no es tan viejo. O sea, porque... Y me disculpa que hice este paréntesis tan fuerte. Siempre soñé con verme en Netflix. Señores, Netflix no es tan viejo. Netflix de los otros días. En el 2009 no había Netflix. No era popular tampoco. Pero bueno. En este caso, quiero aprovechar, dice ella, esta oportunidad para decir que estoy muy agradecida y honrada de haber tenido la oportunidad de trabajar con el director Chris Tucker. Gracias por apoyarme y creer en mí para False Girl Streaming, ahora en Netflix, escribió la actriz en su cuenta de Instagram, comentario que alcanzó cientos de reacciones muy positivas en las redes sociales, algo que realmente Amara últimamente generaba informaciones, pero más que generar informaciones y que per se... generaba muchas informaciones positivas, pero de corazón digo, eran mucho más las negativas, porque aparecía cualquier personaje, parecía Amara y la pegaban por ahí. Pero como que a mediados del 2019 comenzaron a surgir las informaciones positivas en torno a la figura de Amara. Que tengo para decirle a todos ustedes, Amara es muy talentosa. Que ustedes la verán que actriz, que rapera, que esto, es muy talentosa. Canta hermosísimo. Baila muy bien, posee dominio de técnicas de baile. Entonces Amara es muy talentosa y esto hace que Amara la Negra, aparte de ser tan exótica, afrodescendiente y vender esa figura enaltecerada dominicana con su pelo rizo y demás, además de eso, tiene un corazonzote y un ángel que le cae en gracia a todo el mundo.
Así que muchísima buena vibra para Mara en este 2020 y que sigan más películas, series y demás a través de la misma plataforma. Que ella tuvo muchísimas cosas, o sea, reality shows y demás. Estuvo en MTV también y en diversos programas. También sumándose a eso, el hecho de que estaba también en Mira Quién Baila. Nosotros nos vamos a ir a la pausa. Cuando retornemos, hablamos de las noticias internacionales. Una que está sin el candelero. Venimos en breve. En SPK, más noticias internacionales. La banda de K-pop BTS lanzará su nuevo álbum en el mes de febrero, un hecho que hace feliz a los millones de fans que la banda surcoreana tiene por todo el mundo. América Ferrera, quien interpretó al personaje titular de Betty Suárez, afirmó sentirse atónita y desconsolada después de que el creador del programa, Silvio Horta, falleciera trágicamente. El comediante Ricky Gervais dice que nunca volverá a organizar la ceremonia de entrega de los Globos de Oro, ya que algunos de los espectadores se sintieron ofendidos con su monólogo. Robert Kardashian debe regresar a la corte para exigir a Blac Chyna la custodia total de su hija Kim Kardashian. Mac Miller tendrá un álbum que saldrá más de un año después de su muerte. Se publicará el álbum póstumo el 17 de enero, dos días antes de lo que habría sido su cumpleaños número 28. Estas fueron las noticias internacionales de SPK. Bueno, y en el plano internacional, algo que hay que comentar, y bueno, no tengo a Nicole hoy aquí, que estaría muerta de la risa con esto que voy a hacer. Por fin, los duques de Sussex son noticia. Digo, porque que para mí, eso dije que se puso un nuevo sombrero, se vistió, se hizo esto, le gustan las películas, eso es una noticia. Bueno, pues resulta que el día de ayer ya es una noticia conocida, que el duque y la duquesa de Sussex renunciaron a su título de la corona. O sea, estamos hablando de que ya a partir de hoy prácticamente, en un comunicado fue esto, después de muchos meses de reflexión y discusiones internas, hemos optado por hacer una transición este año para comenzar a forjar un nuevo papel progresivo y dentro de esta institución. Añadieron, tenemos la intención de dar un paso más como miembros de la familia real y trabajar para ser financieramente independientes, mientras continuamos apoyando plenamente a su majestad la reina. Es con su aliento particularmente en los últimos años que nos sentimos preparados para hacer este cambio. Ahora planeamos equilibrar nuestro tiempo entre el Reino Unido y América del Norte y continuando honrando nuestro deber hacia la reina y de verdad y todos nuestros patrocinios. Así dice, expresaron los duques de Sussex en el que el año pasado se convirtieron en padres de Archie. Fue esto. De verdad que lamentablemente al ellos renunciar, se especula muchísimo de la renuncia del príncipe Harry y Meghan Markle, que renunciaron a sus funciones en la familia real británica y buscan su independencia financiera. Independientemente de, le pasara como uno de los tíos que tiene como un salario específico, estaba conversando incluso con Samuel Tapia, uno de nuestros compañeros aquí, amigo, hermano, periodista, de que él es como que muy parecido a su tía Catalina, que hacía de todo, no importa que perteneciera a la realeza. El caso de Harry, recordemos que en un momento determinado, mucho antes de casarse, Harry se apareció en una fiesta, bebió demasiado y hasta se desnudó. O sea, cosas que no enorgullecían a la corona. Pero bueno, en este caso puedo decir que sí son noticias por el hecho de que esto es un paso más. Su cuenta de Instagram, que es Sussex Royal, con la primera fotografía fue en abril, 4 de abril del 2019. A la fecha de hoy sobrepasa los 10 millones de seguidores. Y ellos siguen a una sola persona, que es un medio de comunicación. Ni siquiera siguen a otra celebridad. Pero bueno, así que esa noticia es la que ahora mismo está en el candelero. Son muchas las especulaciones que pueden pasar. Ellos dicen que van a estar viviendo entre Norteamérica e Inglaterra, pero al renunciar de la corona, que es lo más curioso, normalmente no pueden seguir viviendo en Inglaterra. Pero hay que ver cuál fue quizás el trato, el contrato que hicieron con la reina. Porque bueno, hay casos, cosas y un chisme. Pero ahora pasamos a otra información. Esta otra información tiene que ver con Justin Bieber. La tocábamos incluso en el inicio de SPK Espectáculo, justamente en las breves. Pero ahora vamos a detallar un poquito más. Justin Bieber, como que da una especie de justificación a su conducta
o a la mala conducta que ha tenido en muchos años con esto de la enfermedad de Lyme, algo que yo me quedé con la boca abierta, que es una dura batalla para Justin Bieber, que revela esta lucha contra la enfermedad. Ahora todo el mundo incluso se queda como que, bueno, ya hay justificación y demás. Justin Bieber se abrió y reveló algo que para muy pocas personas sabían, que está luchando contra una grave enfermedad. Lyme es el nombre de la afección del cantante, según informó a través de un post en Instagram, mientras que mucha gente no para de decir que el aspecto de Bieber es terrible, que consume metanfetaminas, etcétera. De lo que no dan cuenta es que recientemente he sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme, escribió el cantante canadiense. Qué pena, viejo. Agregó que todos los detalles los dará a conocer en un documental que estrenará a través de YouTube, pero de qué trata esta enfermedad. Bueno, señores, les explico. La enfermedad de Lyme es una afección transmitida a través de la mordedura de una garrapata de patas negras, conocida como la garrapata de los ciervos. Esta ocasiona un salpullido a menudo en forma de diana, o sea, como un círculo, y síntomas similares a los de la gripe. Puede presentarse dolor de articulaciones, problemas neurológicos, problemas de corazón y debilidad en las extremidades. Bueno, esto es algo realmente que nadie se imaginaba. Y si no me equivoco, Thalía padece la misma enfermedad justamente por una garrapata. La enfermedad de Lyme. Sí, aunque usted no lo crea. De Ripley. Así mismo es, bueno, lamentablemente hay que tener cuidado. Eso es transmitido por una, específicamente una garrapata. Que es una garrapata que la poseen los ciervos. Pero bueno, hay casos y cosas. Para finalizar así rapidito, les cuento, señores, que el gobierno de Brasil ha determinado que Netflix debe de quitar el especial de Deportados Fundos sobre Jesucristo, que justamente lo que acaba de destacar con esto y que lo voy a mencionar, años atrás, mírenlo ahí con el Emmy a los productores, con el Emmy en la mano, ellos ganaron justamente un Emmy por el especial de Navidad, pero el de la última cena. Bueno, la justicia de Río de Janeiro ordenó a Netflix sacar del aire la polémica producción en la que Jesucristo es presentado como homosexual y que ha generado miles de protestas en Brasil, sobre todo en las comunidades evangélicas, informaron prácticamente las autoridades judiciales. Esta decisión del juez Benedicto Abicair, de la sexta sala civil, argumentó que la exhibición de la polémica producción puede ocasionar más daños que sacarla del aire y que por ello prefirió recurrir a la cautela para calmar los ánimos. El especial de Navidad, La Primera Tentación de Cristo, producida por el popular grupo de humor brasileño Portados Fundos y hasta ahora disponible para cualquier suscriptor de la plataforma, relata en 46 minutos las peripecias de Jesús para presentarle a la Sagrada Familia a su novio homosexual. Es una sátira, muchos, para mí, lo reitero, cinematográficamente hablando, es un disparate, de verdad, pero hay que verla para usted emitir un juicio. Es incluso hasta muy abigarrada, muy extraña, es una sátira, ellos hacen eso, es tratando de hacer reír a la gente. No justifico que le falten respeto a ninguna deidad de ninguna de las religiones, pero yo siento que tampoco se puede ser tan sensible. Tenemos que como que abrir un poquito más la mente y verla. Ah, no me gustó. Pan, la quito y no la recomiendo. Pero no manda a cerrar Netflix ni quita la suscripción. Lo que hizo el juez está bien. Que dijo, no, a Netflix que la quite, por ejemplo, para Brasil, pero en otros países que la vean. Y el que no, y el que quiere decir, por ejemplo, yo no la quiero recomendar. Yo le digo a ustedes, ya tienen. Yo la vi. Es un disparate. Si usted la quiere ver, véala. Y como dice la Biblia, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Será hasta la próxima. We'll be right back.